Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. Hoy voy a hacer una reseña sobre este libro, Inventando Bitcoin, de Ian Pritzker, que no sé si lo pronuncio bien, pero no sé cómo se pronuncia. Este libro es súper interesante. El autor lo que logra es explicar cómo funciona Bitcoin sin entrar prácticamente en ningún tecnicismo. Es un libro que lo puede leer prácticamente cualquiera y puede entender, la verdad, que bastante en profundidad cómo funciona Bitcoin, que es una cosa que muchos otros libros que leí no pueden llegar digamos, a explicar bien cómo funciona Bitcoin. Así que me pareció súper interesante y se los súper recomiendo. Mientras leía el libro, iba haciendo notas sobre cosas que me parecieron interesantes de las que habla y que quería profundizar y contarles en esta reseña. Así que voy a ir punto por punto mencionando cada una de estas cosas que me parecieron interesantes. Lo primero es en la introducción del libro, lo primero que nos dice el autor es que cuando la gente escucha hablar de Bitcoin por primera vez, tiene la tendencia a formar opiniones antes de entender cómo funciona. Y eso es muy común. Lo más probable es que toda la gente que está viendo este video le haya pasado. A mí, al principio, cuando lo escuché por primera vez, asumí cosas que en realidad no eran. Entonces está bueno que haya este tipo de recursos como este libro para aprender bien cómo funciona Bitcoin y en base a eso poder producir opiniones que estén más respaldadas con hechos. Además, hay mucha desinformación. Es normal encontrar información que no es del todo clara ni cierta. Eso pasa muchísimo. El autor explica brevemente su historia con respecto a Bitcoin y cómo tardó en darle la importancia necesaria a tratar de entender cómo funciona Bitcoin. Eso creo que nos pasó a la mayoría, de que desde la primera vez que escuchamos hablar sobre Bitcoin hasta que nos pusimos a tratar de entender cómo funciona Bitcoin y qué es, pasó un buen tiempo. Otra cosa que menciona el autor en la introducción es que este libro no trata de convencerte de comprar Bitcoin, ni explica la parte económica de Bitcoin. Para eso recomienda el libro El Patrón Bitcoin, que yo también se los recomiendo. Hice una reseña sobre ese libro. Si les interesa, les dejo el link en la descripción. Entonces, lo que nos dice el autor es simplemente se va a enfocar en explicar cómo funciona Bitcoin. También, como yo les comentaba antes, el mismo autor en la introducción nos dice que si bien va a explicar cómo funciona Bitcoin, no es un libro técnico, no hay ni ciencia ni código. Para eso recomienda Mastering Bitcoin o Programming Bitcoin. De esos dos libros yo leí Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, que también tengo una reseña, les dejo el link en la descripción. Ese libro está buenísimo, pero es un libro súper, súper, súper técnico. La verdad es que para la mayoría de la gente ese libro no se los recomiendo. Después, el otro libro que recomienda acá es Programming Bitcoin, que todavía no lo leí. Así que no se los puedo recomendar, pero si este autor lo recomienda, calculo que debe estar bueno porque las otras dos recomendaciones que hace yo coincido un 100%. Entonces, después en el primer capítulo, que se llama ¿Qué es Bitcoin?, nos dice, Bitcoin es efectivo o cash electrónico que funciona de persona a persona. Una nueva forma de dinero digital que puede ser transferido entre personas o computadoras sin la necesidad de un intermediario de confianza como puede ser un banco y cuyo suministro no está bajo el control de una sola entidad. Luego habla muy brevemente sobre Satoshi, que es él, la o los creadores de Bitcoin. ¿Y qué es lo que Bitcoin trata de resolver? En las mismas palabras de Satoshi. Pone un texto que escribió Satoshi y después va punto por punto hablando sobre los distintos aspectos que Satoshi trata de resolver con Bitcoin. Estos puntos son que Bitcoin funciona de manera P2P o peer-to-peer, que significa persona a persona. Es descentralizado, basado en criptografía, sin la necesidad de confiar en terceras partes. Es un sistema monetario programado, y acá hace referencia al halving, que lo voy a hablar más adelante, y a los 21 millones de Bitcoin, que sería el suministro total.
Y después nos dice que Bitcoin es una red que controla los dobles gastos. Eso también lo vamos a ver más adelante. Después nos dice que Satoshi logró resolver un número de problemas con el fin de resolver la privacidad, la devaluación y el control central de los sistemas monetarios actuales. La parte de privacidad para mí es bastante debatible porque en mi opinión todavía ese punto no está del todo resuelto. Entonces, los problemas que logró resolver. Cómo crear una red P2P, peer-to-peer, que permita a cualquiera unirse y participar de forma voluntaria. Cómo hacer que un conjunto de personas, sin compartir su identidad, y eso es esencial, puedan mantener un registro contable de valor sin necesidad de confianza e incluso si hay gente deshonesta. ¿Cómo permitirle a la gente crear su propia moneda infalsificable sin depender de un emisor centralizado y al mismo tiempo mantener la escasez? Con permitirle a la gente crear su propia moneda infalsificable se refiere al minado de Bitcoin, que es el proceso en donde se generan los nuevos Bitcoins y a su vez se confirman y se verifican las transacciones que se van haciendo en la red. Entonces, en base a estos puntos, los siguientes capítulos van a ir tratando de explicar cómo Satoshi logró resolver estos distintos problemas. El segundo capítulo se llama Removiendo al intermediario. Nos explica que la función de los bancos y procesadores de pago es simplemente la de un libro contable. Explica cuál es el problema del doble gasto que Bitcoin logra solucionar. Habla sobre el concepto de un libro contable distribuido, que sería la red de Bitcoin, y menciona el problema de los generales bizantinos, cómo hacer para comunicar sin tener que confiar. Es decir, cómo hacer para pasar información de uno a otro sin tener que confiar en la otra persona y a su vez saber que esa información es verdadera. Y también en este capítulo el autor hace una analogía de que el minado es seleccionar al que va a poner las entradas en el libro contable a través de una lotería. Este autor logra hacer lo que muchos otros autores no pueden y es usar analogías que estén buenas. Por ejemplo, si viste mi reseña sobre el libro de Bitcoin Big Bang, el autor, todas las analogías que usaba eran malísimas. Al contrario, este autor usa analogías que están buenas. Esta analogía de la lotería, después más adelante la explica en el siguiente capítulo, es muy buena. Entonces, en el capítulo 3, que se llama Prueba de Trabajo, explica lo que la prueba de trabajo soluciona. Prueba de trabajo también se conoce en inglés como Proof of Work. Esta prueba de trabajo sería la lotería. Se usa electricidad y se acuerda un rango de números ganadores. Fácil para el resto verificar mediante hash, pero difícil de encontrar. Y acá usa otra analogía que tal vez te va a ayudar a entender mejor. Es como si cada minero tuviera que resolver un sudoku, que lleva mucho tiempo de resolver, pero una vez que lo tenés resuelto, es muy fácil de verificar que está bien resuelto. Esto vendría a ser como si fuera una analogía de lo que es un hash. Después, más adelante en este mismo capítulo, explica qué es un hash y cómo funciona de manera simplificada. De nuevo, el tema de los hashes es algo más técnico, pero el autor logra explicarlo de manera muy clara sin tener que entrar en exactamente cómo funciona un hash. Nos explica las propiedades del hash 256, que es el que se usa para el minado de Bitcoin. Estas propiedades son varias. La primera es que siempre se obtiene el mismo resultado para la misma entrada. O sea, si vos pones una entrada, haces el hash de esa entrada, vas a tener un resultado. Siempre que pongas esa entrada, vas a tener el mismo resultado. Otra de las propiedades que tiene el hash 256 es que no hay una relación entre un hash y otro. Si cambias algo de la entrada, aunque sea muy, muy chiquito, la salida o el resultado va a ser distinto. Entonces, vos tenés una entrada, haces un hash, te sale un resultado. Cambias, por ejemplo, una letra o un número, en vez de un 8 pones un 9, y el resultado va a ser totalmente distinto. Otra propiedad importante es que
es rápido de computar y también es inviable encontrar dos entradas que den el mismo hash. O sea, técnicamente dos entradas distintas podrían resultar en el mismo hash, pero es prácticamente imposible encontrar esas dos entradas que den el mismo hash. Otra de las propiedades del hash, y esta es una de las más importantes, es que el hash va en una sola dirección. Con solo el resultado del hash es imposible saber cuál es la entrada o el input. Vos tenés una entrada, haces un hash, tenés un resultado. Vos teniendo ese resultado, no puedes hacer absolutamente nada que te dé cuál fue la entrada. O sea, no hay una función inversa al hash 256. Y para el funcionamiento de Bitcoin, esta propiedad es fundamental. Otra de las propiedades que tiene es que la salida siempre tiene la misma cantidad de dígitos. Son 256 bits. Y acá explica el sistema decimal y el sistema binario, y con eso explica qué tan grande es el número del algoritmo ya 256, que es 2 exponencial 256, o en decimal es un número de 70 dígitos. O sea, en sistema binario son 256 bits, o sea, cada uno de esos 256 números tiene la posibilidad de ser o un 1 o un 0. Si transformas ese número de sistema binario a sistema decimal, nos va a quedar un número de 70 dígitos. Como para que se dé una idea de qué tan grande es ese número, coincide aproximadamente ese número con la cantidad de átomos que hay en el universo conocido. O sea, muchos átomos. Poder predecir el resultado de un hash sería similar a poder predecir 256 veces si va a salir cara o seca al tirar una moneda. Si lo prueban a hacer, se van a dar cuenta que es exponencialmente más difícil. O sea, vos podés predecir tal vez 3, 4, 5, 6 veces como mucho, y después, cada vez que te confundís, tenés que volver a empezar. Entonces, con cada dígito que le agregás, haces que sea exponencialmente más difícil. Y a esto tenés que contarle que son 256. Entonces, esta es otra de las cosas que hace que Bitcoin sea tan seguro. Después habla sobre el nonce, el target hashing y usar energía para demostrar que hicimos la prueba. El nonce es un número que está en cada bloque y se usa para que el hash del bloque con todas las transacciones que se quieren confirmar sea siempre distinto. Entonces, el minero que va a ganar esa lotería es el minero que consiga que el hash de su bloque le dé por debajo de un número que se llama hash target. Básicamente, minar es como tratar de tirar un dado que tiene tantas caras como átomos en el universo conocido y tratar de sacar un número debajo del target. Entonces, toda la red se pone de acuerdo para aceptar que el minero que encuentra un número por debajo del target quiere decir que puso suficiente trabajo para que su bloque sea aceptado en la red. Esto lo explica mejor y más en detenimiento en el capítulo 4. En el capítulo 4, que se titula Minería, explica brevemente cómo funciona la minería y cómo es un mito que los mineros resuelven problemas difíciles. Esto se suele usar mucho para explicar cómo funciona Bitcoin, que los mineros tratan de resolver problemas difíciles. No es que tratan de resolver problemas difíciles, tratan de resolver un problema que sería un hash muchas veces hasta que encuentran una solución. Es de nuevo como tirar un dado miles de veces hasta que salga un resultado específico. Como para hacerlo más reducido, imagínense que hay 15 personas que tienen 7 dados. El dado tiene 6 caras del 1 al 6 y el target es que la suma de todos esos dados te dé, por ejemplo, 10. Entonces puedes tener 6 unos y después para encontrar un número que esté por debajo del target. El target no siempre es 10, obviamente. El 10 era el ejemplo de los dados. En la minería, el target va variando para que los bloques se vayan resolviendo en promedio cada 10 minutos. Considera que deberían de ser incluidas en el siguiente bloque. Para que te salgan
valores, tirando dados, tirando 7 dados menores a 10, tenés que haber tirado los dados muchas veces para encontrar un número que esté por debajo del target. El target no siempre es 10, obviamente. El 10 era el ejemplo de los dados. En la minería, el target va variando para que los bloques se vayan resolviendo en promedio cada 10 minutos. Eso de la variación de la dificultad lo explica más adelante. En este mismo capítulo explica cómo se generan los nuevos bitcoins, que se llama transacción Coinbase, como el exchange. En realidad el exchange se llama como esta transacción, no viceversa. Esta transacción es una transacción que los mineros ponen en todos los bloques que resuelven, en donde dicen que por resolver ese bloque reciben cierta cantidad de bitcoins. Esa cierta cantidad de bitcoins está definida por el protocolo y los mineros no pueden poner que van a recibir más bitcoins de los que están aprobados por la red. Al día de hoy serían 6,25 bitcoins. Cada minero, por cada bloque que resuelve, puede crear 6,25 bitcoins que se los paga a él mismo. Esta sería la recompensa por haber puesto el trabajo en tirar los dados. Después el autor enumera algunas de las reglas de consenso, que son las reglas que todos se ponen de acuerdo para seguir. También habla sobre el suministro y el halving. El halving sería la reducción de la transacción Coinbase. Cuando Bitcoin empezó a funcionar en el 2009, la recompensa por cada bloque eran 50 bitcoins. Cada aproximadamente 4 años, esa recompensa se divide a la mitad. Entonces, cada vez con el tiempo hay menos inflación. Después menciona el tema del ajuste de la dificultad, que era lo que les hablaba yo antes, que es un ajuste que se hace cada 2016 bloques, que aproximadamente son 2 semanas. Este ajuste se hace para tratar de mantener el tiempo entre un bloque y otro en aproximadamente 10 minutos. Es decir, que si hay más mineros en la red, o sea, más gente tirando dados, es más probable que alguien encuentre una solución más rápido. Si hay muchos mineros, las soluciones se encuentran más rápido y los bloques empiezan a resolverse más rápido, tal vez 9 minutos, 8 minutos. Cada 2016 bloques, que es aproximadamente 2 semanas, se ajusta el hash target. El hash target es ese número que hablábamos antes, que digamos, los mineros que quieren demostrar que pusieron el trabajo tienen que conseguir un número que sea por debajo del hash target. Entonces, si hay más mineros, quiere decir que los bloques se resuelven más rápido, ese número se achica. Se hace que sea más difícil encontrar un número por debajo de ese número. Si de golpe empieza a haber menos mineros en la red, entonces van a tardarse más en resolverse los bloques. Como se tarda más en resolver los bloques, cada 2016 bloques se vuelve a ajustar la red. Y el hash target se hace más grande. Entonces hace que sea más fácil encontrar más rápido un bloque. De esta manera, la misma red se va autoajustando para que en promedio se resuelvan los bloques cada 10 minutos. Otra cosa que menciona en este capítulo es cómo el costo de las transacciones no depende de cuánto envías, sino que depende del peso de esa transacción. O sea, del peso de la información que estás mandando. Yo tengo un video bastante en profundidad en el que explico cómo funciona el tema de inputs y outputs en Bitcoin. Les dejo el link en la descripción. Ese video te puede ayudar a entender por qué a veces una transacción de 100 bitcoins puede llegar a salir mucho más barata que una transacción de medio bitcoin. Entonces, les dejo el link de ese video en la descripción por si les interesa entender más el tema de los costos de transacciones. En el capítulo número 5, que se llama Asegurando el libro contable, explica cómo se usa el hash del bloque anterior para armar la cadena. Y por esto se llama cadena de bloques. Cada bloque que un minero resuelve tiene el hash del bloque anterior. De esta manera quedan todos conectados. También en este mismo capítulo habla sobre las bifurcaciones temporales,
los bloques huérfanos y cómo la cadena con más prueba de trabajo gana. Estos son conceptos interesantes, en especial el de las bifurcaciones temporales y los bloques huérfanos, que mucha información no hay, mucho no se habla, pero es interesante saberlo. Los nodos se comunican entre sí y pueden analizar todos los bloques que reciben para comprobar que son aceptables. Cada persona puede tener un nodo de la red de Bitcoin y vos mismo, o sea, tu nodo puede verificar que todas las transacciones son legítimas y verificar que no haya dobles gastos. También menciona lo que es un ataque del 51% y por qué es bueno a veces esperar a tener cierta cantidad de confirmaciones para aceptar una transacción. Las tarjetas de crédito en algunos casos pueden revertir un pago hasta 120 días más tarde. En la red de Bitcoin, por lo general, con 6 confirmaciones, que son aproximadamente una hora, ya una transacción es muy segura. Cuanto más tiempo pasa, más segura es, por esto de la cadena de bloques, en donde cada bloque está unido con el anterior. Dependiendo de lo que sea que compras o vendes, cuántas confirmaciones te conviene esperar para tener. En el sexto capítulo explica más en profundidad las bifurcaciones y los ataques del 51%. Habla sobre cómo al comienzo del Bitcoin primero se minaba con las CPUs, después, cuando ya había muchos mineros, se empezó a minar con las GPUs, que son las tarjetas gráficas de la computadora, y después, por último, se empezaron a crear equipos diseñados específicamente solo para minar Bitcoin. Este tipo de equipos se los conoce como ASICs. También menciona lo que son las mining pools o piletas de minería. Esto básicamente es cuando mucha gente que tiene equipos tal vez pequeños o no tan pequeños se juntan todos para minar juntos. De esta manera es más probable que alguno de todos esos que están minando juntos resuelva alguno de los bloques. Cuando se resuelve el bloque, se distribuye las ganancias en proporción al poder de hash que están poniendo o al trabajo que están poniendo. El trabajo sería cuántas veces tiran el dado. Explica después también más en profundidad el ataque del 51%, en el cual es importante destacar que con un ataque del 51% no se pueden crear más monedas ni gastar monedas que no sean tuyas. Lo único que puedes hacer con un ataque del 51% es hacer un doble gasto, o sea, vos haces una transacción, por ejemplo, a un exchange, el exchange acepta esa transacción, vos después lo cambiás por fiat, esos bitcoin, o por otra criptomoneda, la sacás, y una vez que sacaste el fiat o la otra criptomoneda, vos revertís la cadena de bloques usando esa transacción que habías mandado al exchange, la mandás a otro lado. Esto es un doble gasto o ataque del 51%, en donde solo se puede hacer con las monedas que tenés vos. Por eso los exchanges, por lo general, te dicen que necesitas tener determinada cantidad de confirmaciones para poder empezar a usar esos Bitcoin o criptomonedas que tengas. Después, otra cosa que un ataque del 51% podría permitir es el minado de bloques vacíos. Esto mucho sentido no tiene de hacerse, y la única lógica sería si querés atacar a la red de Bitcoin y hacer que deje de funcionar por un tiempo indeterminado. La solución a esto sería cambiar el algoritmo, ya que para tener un ataque del 51% tenés que tener un montón de equipo, un montón de ASICs, para tener más hash power o, digamos, posibilidad de prueba de trabajo que el resto del mundo. Entonces, imaginemos que alguien decidiera hacer un ataque del 51% y minar bloques vacíos. La solución a esto sería cambiar el algoritmo. En vez de usar hash 256, empezar a usar otro algoritmo. Es una cosa que es muy simple, digamos, desde el punto de vista de código de cambiar, pero no es tan fácil como lo hace sonar el autor. Por dos motivos. Primero, porque
todos los mineros que existen en el mundo, que minan Bitcoin ahora, pasarían a tener equipo que es obsoleto. O sea, todo el equipo que tenés para minar Bitcoin pasaría a ser inútil. Entonces, sería difícil conseguir que todos se pongan de acuerdo para cambiar el algoritmo. Y después, el otro motivo es por esta misma razón. Si cambias el algoritmo, el único modo de hacerlo esto es por un medio de un hard fork, que lo explica más adelante, que eso trae una serie de otros problemas en donde si no están todos de acuerdo puede haber bastantes repercusiones. Entonces, si bien es una solución, no es tan fácil. Si fuera que es un doble gasto, estoy seguro que no sería un cambio de algoritmo. Si fuera que hay un ataque del 51% en donde están minando bloques vacíos y la red queda totalmente inutilizada, es muy probable que todo el mundo que usa Bitcoin se pusiera de acuerdo para cambiar el algoritmo y poder volver a hacer que la red sea útil, digamos, y usable. El séptimo capítulo se llama Cuentas sin identidad. Explica el concepto de claves públicas y privadas, firmas digitales de mensajes y el encriptado y desencriptado de las transacciones. Esta es otra de las cosas que son muy importantes para el funcionamiento de Bitcoin. Después también habla sobre cuáles son las probabilidades de que alguien adivine mi wallet. Y esta sección me pareció súper interesante porque es una cosa que a muchos les preocupa, muchos piensan que es más posible de lo que es. Y es un número tan grande que las probabilidades de que alguien encuentre tu wallet son prácticamente nulas. Entonces, siempre que me preguntan, yo digo que técnicamente es posible, pero es un número tan chico que yo lo descartaría. Como para que tengan una idea, nos pone el autor dos cosas. La primera es que es como ganar 9 veces seguidas la lotería Powerball, que es una de las loterías, creo que es la lotería más grande de Estados Unidos. Y no solo ganarla una vez, sino ganarla 9 veces seguidas. Lo cual es prácticamente imposible. O, y este es un número muy largo, las probabilidades que tenés de encontrar una wallet es una en 1 0 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
y la de 0,4 te vuelve a vos. Si vos, una vez que ya hiciste esa transacción, me mandás de nuevo a mí esos 0,4, en mi wallet me va a figurar como que tengo 0,9. Porque me habían vuelto 0,5 de cambio, de los que te mandé a vos, y voy a tener 0,4 más que me mandaste vos después de haber mandado a la otra persona 0,1. Estos 0,9 que me figuran en mi wallet no son 0,9, son dos unspent transaction outputs. Una es de 0,5, que era el cambio inicial, y la otra es de 0,4, que es lo que me mandaste vos. Si yo después quiero mandar esos 0,9 Bitcoin, cuando hago una transacción, por ejemplo, te vuelvo a mandar a vos y esta vez te mando todo, te mando 0,9, esos dos unspent transaction outputs en la transacción se juntan y forman un unspent transaction output de 0,9. Como para que lo entiendan, es como si estuviéramos creando distintas denominaciones de billetes. Cada uno que es va a corresponder a una unspent transaction output. De nuevo, eso les sugiero que vean el video que dejo en la descripción, que está explicado más en detenimiento. Después habla sobre CoinJoin y fungibilidad. CoinJoin es un concepto un poco más técnico, alguna vez lo expliqué en algún video, pero básicamente es mezclar tus unspent transaction outputs con las de otras personas, todas en una misma transacción, y sacar distintas unspent transaction outputs para cada persona que puso Bitcoin en esa transacción, todas con la misma denominación. De esa manera, no hay manera, o es más difícil poder analizar la cadena de bloques y saber qué cantidad de Bitcoin le corresponden a qué persona. Después habla sobre las wallets open source, que sería de código abierto, y cómo son mucho mejores que las aplicaciones del banco. Como por ponerte un ejemplo, en donde estas aplicaciones pueden mejorar mucho más rápido y cambiar positivamente mucho más rápido que una aplicación de un banco. Porque las aplicaciones del banco solo están mantenidas y desarrolladas por el banco. Las wallets open source, cualquiera puede ayudar con el código, cualquiera puede copiar el código, mejorarla y crear otra wallet. Entonces, el hecho de que sean open source hace que sea mucho mejor y mucho más rápido de desarrollar que, por ejemplo, las aplicaciones de un banco. Y en esta sección también explica las wallets que funcionan de manera jerárquica, multifirmas, y sobre cómo nadie te puede confiscar los bitcoins que tengas en tu wallet. En el octavo capítulo, que se llama ¿Quién hace las reglas?, habla sobre las implementaciones de software de Bitcoin. La principal se llama Bitcoin Core, pero hay varias otras. Esta implementación de software Bitcoin es lo que nos permite minar, mandar y recibir Bitcoin, verificar las reglas de consenso. Cada persona que decide participar de la red de Bitcoin puede elegir una implementación distinta. La más común, de nuevo, es Bitcoin Core, pero hay muchas otras. Después, en este mismo capítulo, nos explica cómo Bitcoin funciona más como una anarquía que una democracia. Cada persona decide qué es Bitcoin para uno. Y esto se puede relacionar con la bifurcación que hubo en el 2017 entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Que para mucha gente, Bitcoin Cash es el Bitcoin real y Bitcoin es Bitcoin Segwit, lo llaman por lo general. Entonces, hay personas que decidieron asumir que un Bitcoin es Bitcoin, el Bitcoin real, y otro no. Sin embargo, en este caso, la mayoría de la gente decidió que el Bitcoin que vemos ahora es Bitcoin y Bitcoin Cash es un fork o una bifurcación. También hace una breve descripción de las distintas partes que hacen funcionar la red de Bitcoin. O sea, los nodos, los mineros, los usuarios inversores, los desarrolladores. Ninguno tiene poder extra por sobre los demás. También habla sobre las bifurcaciones, que era lo que les mencionaba antes.
hay dos tipos de bifurcaciones. La bifurcación por lo general se le llama fork, que es como tenedor en inglés, o cuando en la ruta hay una salida que se divide, a eso también se le llama fork en inglés. Y hay dos tipos de forks, hard forks y soft forks. Los soft forks agregan más reglas, pero son retrocompatibles con la red. Es decir, que si todos se ponen de acuerdo en hacer las reglas más estrictas, los nodos que no se adapten a eso pueden seguir funcionando y no tienen que cambiar absolutamente nada. Simplemente todo el resto se pone de acuerdo en que las reglas son más estrictas. Por otro lado, si se decide cambiar las reglas para hacerlas menos restrictas, por ejemplo en el caso de este de nuevo de Bitcoin y Bitcoin Cash, la comunidad de Bitcoin Cash quería hacer que los bloques de la cadena de bloques sean más grandes, que sean de 8 megas. Para poder hacer esto había que hacer un hard fork porque los nodos antiguos no iban a aceptar que les llegaran bloques de 8 megas en vez de 1 mega. Y como para que tengan una idea que es interesante, al principio Bitcoin no tenía un límite en los bloques. Ese límite lo agregaron después. Entonces, Bitcoin no tenía límite. Agregaron un soft fork en donde le pusieron un límite de 1 mega y todas las implementaciones, digamos, de Bitcoin empezaron a adoptar ese límite de 1 mega. Entonces, todos los nodos que hay al día de hoy tienen esa limitación que se hizo por medio de un soft fork. Entonces, para volver para atrás, para volver a agrandar el límite, no se puede hacer a través de un soft fork porque dejarían de funcionar en la misma red todos los otros nodos que son viejos, porque dejarían de aceptar los nuevos bloques que son más grandes. Entonces, para eso tendrían que ponerse todo el mundo de acuerdo en cambiar el código y aceptar bloques de 8 megas, que fue el caso de lo de Bitcoin Cash. Como no toda la red se puso de acuerdo, hubo algunos que decidieron cambiar sus nodos para aceptar 8 megas y otros que dejaron los nodos como estaban. Y así fue como se creó Bitcoin Cash. Simplemente por una bifurcación en donde no todos estaban de acuerdo en cambiar las reglas. En el noveno y último capítulo, que se llama ¿Qué es lo que sigue?, explica por qué no va a haber otra cripto que reemplace a Bitcoin. Y enumera todos los puntos que esta nueva cripto tendría que superar para poder ser mejor opción que Bitcoin. Esta parte me pareció muy interesante. Los puntos que enumera en el libro son que sea un dinero más vendible y líquido, demostrar más de 100 mil millones de dólares en seguridad por más de 10 años. Ahora ya son más de 100 mil millones, ya llegamos al trillón. Después, aguantar ataques del hash power existente. Esto quiere decir que si hubiera, por ejemplo, una nueva criptomoneda que funciona con el mismo algoritmo de Bitcoin, todos los mineros que minan Bitcoin podrían pasar a minar esa criptomoneda. Inclusive, mineros que no tengan tanto equipo de minería podrían hacer ataques del 51% a esta criptomoneda que no tiene tantos mineros. Entonces, eso es algo que Bitcoin no tuvo que enfrentar porque fue la primera, pero todas las monedas que siguen ahora, dependiendo del algoritmo que usan, tienen que pasar por esa prueba. Y hay muchos ejemplos de criptomonedas que tienen el mismo algoritmo que Bitcoin y que reciben ataques del 51% cada tanto. Después, otro de los puntos es que sea altamente descentralizada. Atraer a los mejores desarrolladores, crear una red financiera mundial y tiene que ser una moneda más sólida. Así que estos puntos me parecieron bastante interesantes. Después habla sobre los futuros desarrollos sobre Bitcoin. Hace una muy breve mención sobre Lightning Network. Habla sobre Bitcoin en el espacio, que es el satélite que tiene la cadena de bloques que está en el espacio. Y por último, menciona distintos recursos para seguir aprendiendo. Algunos libros, gente para seguir, blogs,
distintas cosas. Hay como dos páginas de recomendaciones. Y con esto termina el libro. Como conclusión, este libro lo que tiene de bueno es que explica paso a paso las características de Bitcoin, mostrando los problemas que esta tecnología soluciona sin entrar en explicaciones súper técnicas. Es para gente que quiere entender cómo funciona Bitcoin sin la parte técnica. Hasta ahora, de todos los libros que leí, es el libro que explica más en profundidad Bitcoin sin ir en profundidad. Y cuando me refiero a profundidad, es la parte técnica. La parte técnica mucho no está en este libro, y sin embargo, después de leer este libro, puedes tener la verdad que bastante claro cómo funciona Bitcoin. Como dije al principio del video, se los super recomiendo, me pareció una lectura muy interesante. Es rápido de leer, como pueden ver, no es muy largo, tiene 9 capítulos, y sin embargo, explica muy bien cómo funciona Bitcoin. El libro está en inglés y está en español. En español se llama Inventemos Bitcoin. Les dejo el link en la descripción de este video, es un link de afiliado. Si compras el libro a través del link, yo recibo una comisión y me ayuda a seguir haciendo más de estos videos. Con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.